Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a mi canal, tu canal Crochet con Jamilet, y acá estamos con otro nuevo tutorial. Y vean, en este video vamos a estar tejiendo lo que es esta hermosa carterita. Como pueden ver, está súper hermosa y fácil de tejer. Así que si quieres aprender cómo se teje, te invito a que te quedes hasta el final del video. Y vean, para empezar vamos a estar trabajando con aguja 5 milímetros. Aguja lanera, tijera, y vamos a estar utilizando lo que son varios colores de hilo, así es que vamos a empezar. Bien, vamos a empezar tejiendo lo que son cadenas. Vamos a empezar tejiendo 20 cadenas. Llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vamos a tejer una más. Y ahí está. Bien, hemos tejido 21 cadenas. Cargamos nuestra aguja y vamos a empezar a tejer vareta. Ahora vamos a ir tejiendo una vareta en cada cadena. Cargamos nuestra aguja, metemos nuestra aguja en la cadena, sacamos hilo y luego lo pasamos por las tres cadenas. Y ya queda ya hecha nuestra vareta. Ok, así nos vamos a continuar tejiendo vareta, una vareta sobre cada cadena. Ok, voy a continuar tejiendo hasta llegar a la última cadena que tenemos ahí. Bien, acá he llegado a mi última cadena. Y en esta cadena que tenemos acá vamos a tejer 6 varetas. Vamos a contar. Llevo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hemos tejido las 6 varetas. Ahora bien, nos vamos a regresar tejiendo una vareta, vean, sobre cada cadena. Ok. Bien, vean, donde empezamos tejiendo la vareta al inicio, allí vamos a meter nuestra aguja y vamos a tejer 5 varetas. Llevo 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a tener 6 con la primer vareta que hemos tejido. Así es que aquí vamos a cerrar con punto deslizado. Vean, así nos tiene que quedar. Ahí está. En total vamos a tener 48 varetas. Ahora bien, vamos a cerrar con punto deslizado. Y ahora vamos a subir con 2 cadenas que no las voy a contar como un punto alto. En ese mismo espacio voy a tejer un punto alto. Ahí está nuestro punto alto. Ahora bien, vamos a meter nuestra aguja en la cadena que tenemos en la parte de atrás. Cargo y voy a tejer un punto alto acá, hacia atrás. ¿Vean? Y ahí está. Cargo mi aguja. Me voy a saltar este espacio
y en el siguiente voy a tejer un punto alto. Ahora donde saltamos, ahí vamos a meter nuestra aguja hacia atrás. Vea, para que nos quede así como una forma de una X. Nuevamente nos vamos a saltar este espacio y en el siguiente vamos a meter nuestra aguja y vamos a tejer un punto alto. Cargo mi aguja y donde nos saltamos, vean ahí, vamos a meter nuestra aguja. Vaya, vean. Vamos a continuar saltándonos este espacio y en el siguiente vamos a tejer un punto alto. Nuevamente, donde nos saltamos, ahí está. Ahí vamos a meter nuestra aguja. Y así vamos a continuar tejiendo. Vean, me voy a saltar este espacio. Y en el siguiente meto mi aguja y vamos a tejer punto alto. Cargo mi aguja, meto mi aguja donde nos saltamos. Vean, ahí está el espacio. Y vamos a tejer punto alto. Si ven qué fácil está. Nuevamente nos saltamos este espacio y en el siguiente vamos a tejer un punto alto. Cargo mi aguja y meto mi aguja en el espacio donde nos saltamos. Vean, para que nos vaya quedando así. Ok, voy a continuar tejiendo hasta terminar toda la vuelta. Bien, acá ya he finalizado. Ya tejí toda la vuelta. Aquí fue donde hicimos el punto alto hacia atrás. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a cerrar con punto deslizado en el primer punto alto que hemos tejido. Subimos con una cadena y ahí mismo vamos a tejer un punto bajo. Ok, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ir tejiendo un punto bajo sobre cada punto alto. Así vamos a continuar tejiendo punto bajo por toda la vuelta. Vean, vamos a ir tejiendo punto bajo, punto bajo, punto bajo, punto bajo, punto bajo, hasta llegar acá. Bien, vean, acá ya voy finalizando. Voy a tejer acá mi último punto bajo. Vean, ahí tenemos el punto alto. Y voy a cerrar con punto deslizado. Subimos con una, dos cadenas nuevamente, cargamos nuestra aguja y ahí mismo voy a tejer un punto alto. Ahora vamos a tejer lo mismo que tejimos en esta vuelta. Cargo mi aguja, voy a meter mi aguja acá, vean, en el punto bajo que tejimos hacia atrás. Y ahí está, ya quedó ya. Nuevamente nos saltamos este espacio, nos vamos al siguiente. Vamos a tejer un punto alto. Cargamos nuestra aguja y vamos a tejer punto alto donde nos saltamos. Vean, nuevamente me salto este espacio y en el siguiente vamos a tejer punto alto, cargo mi aguja y voy a meter mi aguja en el espacio que nos saltamos.
Ahí está, nuevamente vamos a tejer lo mismo. Y voy a tejer el punto alto en el espacio que me salté, ¿vean? Y así vamos a continuar tejiendo vuelta tras vuelta para que vean, nos vaya quedando así. Después que terminemos esta vuelta, vamos a empezar la siguiente vuelta tejiendo el punto bajo. Ok, así vamos a continuar tejiendo vuelta tras vuelta. Vamos a tejer la vuelta de los puntos X y la siguiente vuelta va a ser de puntos bajos. Ahí ya es la opción de ustedes si quieren tejerla de un solo color de hilo o quieren mezclarle otro diferente color de hilo ahí cada quien. Yo acá les dejo de cómo se teje lo que es esta hermosa puntada. Está súper bonita. Ok, si este es un tamaño, vamos a ver cuánto mide. Mide como unos 17 centímetros. Si ustedes la quieren tejer un poquito más grande, pueden tejer unas 30 cadenas. 30 cadenas más una. Ok, así que yo voy a continuar tejiendo y ahorita regreso. Vean, yo ya que ya he avanzado, le he colocado lo que son estos colores. He hecho 1, 2, 3, 4, 5 vueltas de diferentes colores de hilo. Bueno, son más, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vueltas. Y no he contado la vuelta que hemos tejido de los puntos bajos, pero ahí está. Bien, así nos ha quedado. Acá voy a tejer una vuelta más de punto bajo. Y hasta ahí lo voy a dejar. Así que voy a continuar tejiendo esta última vuelta de puntos bajos y ahorita regreso para tejer lo que es el asa. Miren, acá ya te finalicé, ya tejí mi vuelta de punto bajo y así nos ha quedado. No hace falta que esconder lo que es ese hilo que tenemos allí. Y vean qué bonito se ve. Ok, ahora le voy a mostrar cómo tejer lo que es el asa. Dejemos un largo así de hilo para después coserlo acá en esta parte de nuestra carterita. Vamos a tejer lo que son dos cadenas, una y dos. Nos vamos a ir a la primera cadena. Y vamos a tejer un punto bajo. Vamos a girar. Y en la parte de acá vamos a meter nuestra aguja, que siempre a veces es un poco difícil. Pero ahí está ya. Sacamos hilo. Tejemos punto bajo. Giramos. Ahí tenemos ya nuestros dos hilos. Vean. Sacamos nuestra aguja y tejemos punto bajo. Giramos. Ahí están ya nuestros dos hilos esperándonos. Vean. Sacamos hilo y lo pasamos por los dos. Giramos. Ahí están nuevamente los dos hilos. Vean. Y tejemos punto bajo. Giramos nuevamente. Metemos nuestra aguja. Punto bajo. Vean, giramos. Metemos nuestra aguja ahí. Sacamos hilo. Punto bajo. Giramos. Metemos nuestra aguja. Sacamos hilo, punto bajo. Giramos, vean. Está súper, súper fácil tejer lo que es esta hermosa asa.
Bien, y así vamos a ir tejiendo vuelta tras vuelta lo largo que ustedes necesiten para el asa. Y vean, así les va a ir quedando. Ok, yo voy a continuar tejiendo y ahorita regreso. Bien, vean, acá ya he finalizado. Vean, así nos ha quedado. Ok, ahora lo que vamos a hacer es que lo vamos a estar cosiendo acá. De los dos lados vamos a dejar un largo así de hilo para coserlo. Y para ello vamos a estar utilizando nuestra aguja lanera. Así que vamos a empezar a coserlo. Y así vamos a ir cosiéndolo, cosiéndolo. Ya quedó ahí, ya bien asegurado. Y así como hemos hecho de este lado, vamos a tejer, a coserlo del otro lado. Ok, vamos a colocar acá y lo vamos a coser. Bien, bien, acá ya he finalizado, ya le colocamos lo que es el asa. Bien, cómo se ve. Acá está. Bien, cómo se ve por dentro. Y bien, es así como he finalizado con este video. Si les ha gustado, regálenme un me gusta, compartan mis videos y si aún no se han suscrito a mi canal, haciéndole la invitación para que se suscriban a mi canal. Muchísimas gracias por su apoyo y por estar siempre pendiente de mis videos. Saludos y bendiciones.